esto de dar discursos no es lo mío. Solo quiero que sepas que si sientes esa necesidad, la necesidad de... espera, ¿cómo era? La necesidad de ir a... ¡Mierda! Nunca me acuerdo. Tyrell, te he entendido. No te preocupes. Si he usado los polvos de talco y todo... Te estaré animando. Gracias, Raiden. ¡Oh! ¡Velocidad! ¡A toda velocidad! ¡La necesidad de ir a toda velocidad! ¿Tú? ¿O tú? ¿Tú, colega? ¡Quién sabe, sabe! Joder. Parece que Alec ya me ha reemplazado. ¿Yo era tan ridícula? Sí, totalmente. ¿Lo notáis? Se están dejando una fortuna en pararnos. ¡Yo sé! ¡Hora de despertar! Si funciona, ¿qué hacemos? No sé. Crear una banda, salvar el mundo, ir a casa, beber birras, ver a la familia, hacer barbacoas y repetir todo pero diferente 8 o 9 veces. Vamos a enseñarles cómo nos las gastamos en Lake. Oye, por si acaso, que sepas que lo siento. Como bien has dicho, tuve 2 años para arreglarlo y no lo hice. Jazz, escucha. Me voy a agenciar el coche. No creas que te van a funcionar solo unas lagrimillas. ¿Oh, lagrimillas? ¿Sabes qué? Tú mejor céntrate en la carrera y déjate de tanta cháchara. ¡Vale! ¡Callaos! 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 ¡Pues ya está! Tenéis la ubicación de la salida en el móvil, ¿eh? No os mentiré. La poli sabe que algo se cuece y estarán por ahí esta noche. Pero eso no os va a parar, ¿verdad? ¡Eh! ¡Arriba ese clan! ¡Ha llegado el Lakeshore Clan! ¡Qué friki! Bueno, mientras ganemos o tú o yo. Ти називаєш гідністю мужчин. Хто із вас такої на собі сів син? Поки ти з носу залізо, поки твої мови нема. Пробудеш, ти буде закріплено. Чекати не було про я. Seguridad. ¡Estoy muy cerca! ¿Seguro que ese coche va a aguantar? Tú no has trabajado en él, así que sí. Control, el coche patrulla lidera la persecución. Ha llegado el interceptor y está listo para acabar con esto.
He pasado volando, ¿eh? Ah, me sorprende que sigas en la carrera. Pensaba que ya te habría salido. Estoy que me salgo. No sé si te refieres a eso. Control, interceptor al habla. También nos unimos a la persecución. ¿Qué coño está haciendo? ¿Quiere que hagamos la persecución por el aire? ¡Mierda! Ese golpe nos ha jodido. ¿Qué? ¿No vas a decir nada sobre mis posibilidades? Perdona, ahora mismo estoy ocupada. ¿Puedo pasar de ti en otro momento? Voy justo detrás. ¿Creías que me iba a estampar? Nah, si te tengo que ganar, prefiero que no sea por algo así. Control, coche patrulla en escena y listo para atrapar al objetivo. Ha llegado el interceptor, listo para un poco de acción. Interceptor fuera. ¡Estás pasando de moda! Si quieres, te lo puedo poner más fácil. ¿Ah, sí? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Conduciendo marcha atrás? Prueba, a ver si mejoras tus tiempos por vuelta. ¿Acabas de hacer lo que creo que acabas de hacer? ¡Te voy a adelantar pronto! Hola. ¿Y ahora qué quieres, Lars? Que seguías en la carrera. ¿Conduces con los ojos tapados? Eso explicaría muchas cosas. Control, estamos fuera. ¿Te preocupa que gane y me quede ese coche? Como no te concentres, te la vas a pegar. Me sobra concentración, así que voy a recuperar mi coche. Puedes hacerlo mejor. Bueno, la verdad es que he visto lo visto. Igual no. El 4x4 se ha unido a la persecución. ¡Joder! ¡Qué duda hostia nos ha dado! ¡Admítelo! ¡Derrocho estilo! Coche patrulla al habla. Nos han puesto contra las cuerdas. Estamos fuera.
¡Vamos a toda velocidad! El interceptor es el primero en aparecer en escena. ¿Qué pasa, Jazz? Estás muy callada. Estoy concentrada en la carrera. No te vendría mal probarlo. Estoy en ello. Y también un paso más cerca de recuperar mi coche, ¿a que sí? Tienes toda la vida para ser imbécil. Hoy descansa. Cap en la escena. Hemos venido a ayudaros. ¿Esa pintura la has escogido tú? Sí. ¿Qué pasa? ¿Sabes eso de que te tienes que vestir acorde al puesto que quieres? Parece que quieres trabajar en el circo. Estamos fuera de combate. Encubierto en persecución del vehículo del objetivo. Te vas a acabar agobiando. Siempre. Oye, Jazz, acuérdate de limpiar bien el coche antes de dármelo. No me gusta el olor a fracaso. ¿Piensas en serio que vas a ganar, eh? No lo creo, Jazz. En eso tienes razón. No piensas. Coche patrulla al habla. Nos han puesto contra las cuerdas. Estamos fuera. Tengo que reconocerte que me sorprende que hayas llegado tan lejos. ¿Qué pasa? ¿No puedes con mi talento? Si me diesen una moneda cada vez que mostrases tener algo de talento, tendría una moneda. Nadie se va a llevar mi dinero sin pelearlo. Se une a la persecución. Control, estamos fuera y estamos cabreados. Ha llegado el encubierto. Lo tenemos hecho. ¿Cómo mola esto? Por eso compito. El 4x4 va persiguiendo al objetivo. ¡Cambio de escena! Control, interceptor al habla. También nos unimos a la persecución. ¡Pegaos al coche! Hemos venido a ayudar, Petrol. Igual ganas tú esta, pero yo voy a ganar la siguiente. ¡Pero se une a la persecución! ¡Contá!
No tengo pensado dejarte ganar. Habla el interceptor. Hemos venido a ayudar, control. La persecución se está poniendo movidita, gente. Eso es un final inesperado. ¿Ah, sí? ¿Cómo está Alec? En la ruina, por tu culpa. No lo pillo. ¿Por qué estás feliz? Oh, ¿te pensabas que trabajaba para Alec? Speedy, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hay que apostarlo todo a una sola carta? Cuando gano, pues gano. Y cuando pierdo, también gano. Aprende, Jasmine. La lealtad es una mierda. No, no lo es. Colega, ¿me llevas? ¡Ey! Es tuyo. Pero no te pases. Tiene más potencia que la última vez que lo cogiste. ¿Potencia? ¿Eh? ¿Sabes qué? A Raiden le molaría ver cuánto te lo has currado. ¿Tú crees? Y yo necesito que alguien me lleve el coche al garaje. Intenta seguirme. Tenías razón. El coche tiene una potencia fuera de serie. Te lo dije. La de cosas que podría haber hecho con este coche. ¿Estamparte en la primera curva? ¿Ya se te ha olvidado lo que acaba de pasar? Nah, has perdido el control un par de veces. No he sido yo quien ha perdido algo. Joder, qué cruel. ¿Es demasiado pronto? Bueno, tú relaja la raja, ¿vale? Llevo 2 años esperando. Ya no me quiero relajar más. Vale, pero luego no digas que no te he avisado. Has tenido que currar mucho estos años. Sin descanso. Se nota. Te juro que no me creo que no hayas ganado el Grant, y menos con este coche. ¿Vas a dejar de restregármelo alguna vez? Ni de coña. Esta ciudad guarda un montón de recuerdos. Ahora es nuestra ciudad. Por fin lo hemos conseguido. Somos leyendas de Lakeshore. Todavía nos queda trabajo por delante. Cuando estás en la cima es más difícil. Todo el mundo quiere acabar contigo. Créeme. Es que lo intenten ahora que tengo este coche. Raidel se va a emocionar cuando lo vea. ¿Crees que le parecerá bien que me pase por allí? ¿Y por qué lo crees? Porque es un cabezota. ¿Tú te has mirado en el espejo? No soy cabezota. ¿En serio? ¿Te acuerdas de cuando en el Derings te pediste la hamburguesa gigante de chili con todas las guarniciones? ¿Y? Él te dijo, no vas a poder con todo eso. ¿Qué dices? Pues que te diste el atracón y al final... vomité encima de Raidel. ¿Y qué te dijo? Para la próxima pide ensalada, que es más fácil de limpiar. Lo añoro. Él a ti también, Jazz. Ya veremos. Cometiste un error. Asúmelo. Hablando de errores. Ah, ¿sí? ¿Qué es de doña? ¡A la gente le está encantando este drama! Ah, ¿qué quieres? ¿Fastidiar el momento? ¿Qué pasa? ¿Solo yo me llevo la bronca? No hay mucho que decir. Sin ella no habría ganado el Gran. O sea que me reemplazaste. No te reemplacé por test. Para empezar, no sabía la diferencia entre una llave normal y una dinamométrica. No lo dudo. Pero sí que sabía la diferencia entre el boniato y la batata. ¿No son lo mismo? ¿Y no sabías de qué palo iba? Tenía mis dudas, pero lo cierto es que lo único que me importaba era machacarte. Sí, me lo merecía.
Pero la gente como Doña Fittipaldi solo mira por sí misma. Quizás sí. Pero todo el mundo merece una segunda oportunidad, ¿no? Para tener la posibilidad de cambiar. Oh, que sí, que pillo la ironía. Tengo muchas ganas de ver lo que habéis hecho en el garaje. Me estaba acordando ahora de cuando Raidel me llamaba porque no encontraba a Stilson. Pues la semana pasada lo pillé hablando con Stilson. ¿Y qué le decía? Porque ahora siempre te encuentro justo donde te dejo. Para fastidiarle, yo le dije que tú lo escondías a propósito. ¡Tú! ¡Voy a dar la vuelta! Jazz, más te vale no volver a huir con uno de mis coches. No prometo nada. ¿Te acuerdas de cuando empezamos? Sí, claro que sí. Éramos solo un par de frikis del motor que no tenían nada que perder. Pensábamos que lo íbamos a ganar todo ya de entrada. Eso lo pensabas tú. Yo tenía los pies en la tierra. A lo mejor. Aunque todavía no me creo que me hicieses pegar aquel salto. Para habernos matado. Pero ¿y lo emocionante que fue? Eso no tiene precio. Eso es lo que nos da la vida. Esa necesidad de... No lo digas. Pero sí, esto solo acaba de empezar. ¿Cuál? Además, falta algo en el garaje. ¿Qué? El toque de Jasmine. Mira quién he encontrado. Qué buena pinta. Y también huele bien. Raidel, yo es lo siento. El compresor. El tipo intentó arreglarlo solo. Se lo dije. Ahora está peor que antes. Debió hacerte caso. Qué suplicio. ¿Qué tal por Heights? Normalito. ¿Has sacado el turbo antes? ¿Ahora haces las cosas como es debido? Bueno. Nunca es tarde para empezar. Muy bien. Lake, échate a temblar.